Este es un nuevo encuentro para salir a recorrer algunos de los destinos que te esperan en Tucumán cada fin de semana, con la excusa de una escapada para disfrutar nuestros paisajes, la naturaleza o hasta la historia. Bienvenidos a Viajeros. Incluso en estos tiempos. Quizás en estos tiempos escucharon hablar del Bicentenario. Te invito a uno de los paseos históricos más importantes de la Argentina, al que llegan desde todas las provincias del país. En pleno corazón de la ciudad de San Miguel de Tucumán, podemos hacer, en cualquier momento, turismo histórico. Probablemente casi me animo a apostar que hay muchos tucumanos que todavía no conocen la Casa Histórica. Así que hay que planificarlo, llegarse un fin de semana hasta la ciudad, recorrer esta maravillosa ciudad de Tucumán y además pasar por la Casa de la Independencia, el lugar donde de alguna manera nació lo que hoy amamos y llamamos Argentina, nuestro país. La Casa de la Independencia, en el Paseo de la Independencia, en el centro de la ciudad de Tucumán. Hagamos turismo dentro de nuestra provincia y disfrutemos de los tantísimos destinos que tenemos, entre ellos el turismo histórico. El edificio más simbólico de la independencia argentina, que se ubica en actual calle Congreso 151, en aquella época calle del Rey, es esta casa edificada hacia 1760 por Diego Bazán y Figueroa como dote para el matrimonio de su hija Francisca Bazán con Miguel Laguna. Tras la batalla de Tucumán en 1812, la casa fue alquilada por el gobierno revolucionario como cuartel. En marzo de 1816 se instala aquí el Congreso de Tucumán, que declararía la independencia de las Provincias Unidas en una de sus habitaciones, la única original que se conservó y que llamamos el Salón de la Jura. Este lugar alberga el Salón de la Jura, llamado Salón de la Jura, y es el recinto en el que nos encontramos ahora, que fue la sede del Congreso de General Constituyente, que reunido en esta ciudad, en San Miguel de Tucumán, ha declarado la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que es lo que es actualmente, un poco menos, pero lo que es actualmente la República Argentina. Coherente con la historia de la Argentina, la de la Casa Histórica es igual de polifacética. Cualquiera que visite Tucumán y visite esta casa se va a encontrar con la reconstrucción de la casa, que fue demolida a fines del siglo XIX, ha tenido una larga historia que es muy interesante, está muy vinculada con la historia general de nuestro país, particularmente la historia de Tucumán, y está muy vinculada también con las distintas etapas de valorización del pasado que ha tenido nuestro país. En el momento en que la Argentina miraba a Europa, se consideró solamente valioso este salón, por eso es lo único que se ha conservado. Y cuando en el mundo empieza a tener primacía los nacionalismos y una vuelta con otra mirada al pasado hispánico, se decide la reconstrucción. Y esto es en 1941 y la inauguración de esta casa se realiza el 24 de septiembre de 1943 para albergar el Museo de la Independencia. Y ha sido la sede de los festejos del sesquicentenario y va a ser la sede de los festejos centrales del bicentenario de la Declaración de la Independencia. La Casa Histórica, por su valor simbólico, en algunas épocas más reconocido que en otras, es monumento nacional. Desde una perspectiva histórica, lo que ha hecho y lo que justifica que esta casa fuera declarada monumento nacional es por la significación del acto que se desarrolló en esta casa. Como en una pulseada entre el federalismo y el centralismo, aún hoy se disputan, de algún modo, su protagonismo frente al Cabildo de Buenos Aires. Pero la independencia se declaró aquí, en esta casa, en Tucumán.